El día de hoy vamos a necesitar este tipo de material. En caso de no tenerlo, no te preocupes, amiga. Yo le voy a combinar otros materiales que tengo aquí en casita y ustedes con los sobrantes que tengan ahí en casa los van a comenzar a tejer. Puedes utilizar, por ejemplo, este tipo de material que es algodón, se llama sinfonía, pero recuerden, ahí en casita el mejor material es el que tienes cerca de casa y siempre lo más importante, amiguitas, que se ajusta a las necesidades o que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Voy a usar un ganchillo de 4 milímetros en esta ocasión. Vamos a necesitar nuestro silicón caliente y una bandala si la necesitas colgar ahí en casita. Bueno, pues ya tú decides, ¿sí? Ahora, recuerden que este proyecto también lo pueden tejer con estambre. Si tú lo quieres hacer más grande, puedes utilizar un estambre, una madeja de estambre que sea más gruesa, de un número 5, te la recomiendo. Y si no tienes, no te preocupes, amiga. Puedes utilizar también el estambre doble. Vamos a comenzar. Yo te lo voy a mostrar cómo hacerlo con este material que es un poquito más grueso para que en casita sea más fácil que lo puedas apreciar. Aseguro mi primer punto, 4 cadenas y cierro en la primer cadena con un punto bajo. Me voy a pasar a la cadena que sigue y tejo un punto bajo. Llevo 2. Me voy a pasar a la cadena que sigue y tejo un punto bajo. En la cadena que sigue tejo el último punto bajo de las 4 cadenas. Ya tengo 4. Ahora, aquí es donde yo cerré. De aquí en adelante se van a formar estos 2 lacitos, este que tengo aquí y este que tengo aquí abajo. Los voy a pasar y ya tengo 3, 1, 2 y 3. Voy a cerrar los primeros 2 y después los siguientes 2. Me voy a pasar al que sigue y vamos a tener nuevamente estos 2. Así es que paso, cargo, ganchillo y cierro 2. Y después 2. Me voy a pasar a este que sigue. Aquí se ven las 2 hebritas. Paso la primera, la segunda, cargo ganchillo, cierro 2 y luego 2. Me paso a las que siguen y así voy a continuar. Cargo ganchillo, cierro las primeras 2 y luego 2. Este cordón rumano creo que se los mostré hace como, pues hace unos años ya, amigas. Sí, no sé cuánto tiempo, pero lo pueden encontrar como cordón rumano número 4. Ya tenemos nuevamente estas 2 hebras. Cierro las primeras 2 y luego las siguientes 2. Está el cordón rumano que es plano y está el cordón rumano que es triangular y el cordón rumano como este que nos queda en cuadrado. Entonces busca cordón rumano número 1, el 2, el 3 y el 4. Así lo vas a encontrar. Cordón rumano los vas a encontrar obviamente por separado, pero con el número. Paso y vuelvo a repetir el mismo proceso. Paso, cierro 2 y luego 2. Nuevamente, cierro 2 y luego 2. Nuevamente, cierro 2 y luego 2. Y así voy a continuar, ¿sí? Paso. Y miren, cierro 2 y luego 2. Y cuando ya tengamos un poquito de inicio, amigas, aquí por el centro, yo voy a pasar el ganchillo y voy a traer esta hebrita que me ha quedado por el centro. Sí, miren, aquí. Y en esta parte yo ya puedo retirar este material. Y miren, entonces aquí ya cortamos, ¿va? Y nos olvidamos del inicio. Así lo puedes hacer para todos tus proyectos.
y continuamos tejiendo. Una vez que ya hayas obtenido el largo que tú necesitas, ¿sí? En este caso, nuestro primer cordón debe de medir 4 centímetros. Supongamos que ya tenemos la cantidad que necesitamos. Hacemos una cadenita, retiramos y con la ayuda de nuestra aguja vamos a perder este pedacito de material. Igual, por el centro pasamos y perdemos. Y así nos va a quedar. Y si se dan cuenta, nos queda cuadradito. Mire, tiene 1, 2, 3 y 4 lados planos. ¿Sí? 4 lados planos. Bueno, pues yo aquí ya tengo los que voy a necesitar. Este mide 4 centímetros. 4, 6, 8, 10, 12 y 14 centímetros, ¿sí? 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y vamos a necesitar estos otros que yo tengo aquí, que son en color blanco. Estos que tengo aquí, amigas, son de 18 centímetros, ¿sí? Y que van a ser, pues, para, en este caso, para las nubes. Ahora, vamos a comenzar a pegarlos. Pero para esto, antes de comenzar, vamos a necesitar hacer unas cadenitas que van a ser para sostener nuestro llavero, si tú lo quieres como llavero. Si no, pues le pones de todos modos un cordoncito para que lo puedas, en este caso, pegar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo estoy tejiéndolo en esta ocasión con un ganchillo del número 4. Aquí recuerda que tú le vas a dejar el largo que tú lo necesites. Me voy a pasar aquí en esta parte y tejo un punto deslizado. ¿Sí? A ver. Vamos a tomarlo así, mejor, para hacerle un punto bajo, para que nos quede más resistente. Y luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una cadenita más porque esta va a cerrar, ¿sí? Y ya en esta parte cortamos. Entonces puedes hacerle también un punto deslizado. Por ejemplo, todo este te regresas con punto deslizado y listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra bandala. Vamos a comenzar entonces aquí pegando. Recuerden que son cuadraditos, ¿sí? Entonces yo le voy a poner un poquito aquí de silicón y vamos a cerrar. Ahora vamos a pegar aquí en esta parte. Ahora, para pegarlo de las nubes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir colocando un poquito de silicón y vamos a ir doblando. Ahora, del otro lado vamos a hacer lo mismo, en sentido contrario. Esto fue por abajo o para abajo, y del otro lado lo vamos a hacer pero para arriba. Ponemos poquito silicón en línea. Una disculpa, amigas, porque tengo que estar deteniendo mi
mi pistolita y no me deja avanzar mucho así, pero aquí le hacemos la lucha, amigas. Así es como nos tienen que quedar las nubes. Esto lo vamos a hacer con los siguientes cuatro cordones. Así es que recuerden, amigas, miren, así sin utilizar el silicón, uno gira hacia adentro, así como en una espiral, y el otro tiene que ir en sentido contrario. ¿Sí? Así en sentido contrario y listo. Una vez que ya tenemos esto, amigas, vamos a colocarle esto. Nos tiene que quedar de esta manera, miren. ¿Sí? Así. Si ustedes lo quieren cerrar, por ejemplo, que se vea detrás de las nubes, así cerradito, ustedes ahí en casita lo deciden, pero estaríamos como quitando el color en rosa, ¿va? Entonces vamos a tratar de dejarlo más o menos como a esta distancia. Y colocamos. En este paso, amigas, yo les voy a recomendar que primero pongan la bandala y después hagan la o peguen la parte, la última parte, ¿va? Porque si va a quedar un poquito más trabajosito así de esta manera, pero lo vamos a lograr. Una vez que llegamos aquí, podemos atar aquí y con la ayuda de nuestra aguja nuevamente hay que hacer dos nuditos, ¿va? Para que no se nos vaya a salir. Y como les comento, primero igual y pasamos los colores y ya después cerramos, ¿verdad, amigas? Para que sea todo más facilito. Y aquí mismo paso por el centro de y pierdo. Hago el mismo proceso del lado contrario. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final de nuestro precioso llavero. ¿Qué les parece? Está increíble y estoy segura que a tu pequeña le va a encantar. Así es que, bueno, yo te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones que aparece en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Ahora, ¿sabes qué encargué? Acabo de encargar estos, que son unos ojitos así de bolita pequeñitos, así es que no te pierdas los próximos tutoriales. Y también vean qué bonitos detalles acabo de crear. Si te perdiste de estos videos, no te preocupes, aquí abajo en la caja de descripción vas a encontrar
todos estos bonitos videos que pues vas a tener el paso a paso. Vean qué bonito, amigas. Y miren, por ejemplo, ustedes pueden colocarlos aquí. ¿Y qué les parece? Vean nada más qué hermosos bolsitos. Y como les comento, ¿te has perdido de todos estos detalles, amiguita? De todas estas bolsitas lindas. No te preocupes, amiga. Aquí abajito en la caja de descripción te voy a dejar los enlaces. ¿Quieres brochecitos para el cabello, para tus pequeñitas? Bueno, todo esto ya lo puedes encontrar. Monederos. Así súper, súper chulis, bien rapiditos de tejer. Así es que te voy a estar esperando. Recuerda, amiga, que aquí abajito en la caja de descripción te vas a encontrar todos los enlaces de todos estos bolsitos. Ándeles, miren, amigas. Aquí ya salió con premio, ¿sí? No te pierdas ninguno de estos enlaces y te veo en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.